Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC y estamos aquí para continuar la siguiente parte de Somaya, que lo sé que lo estabais deseando. Bueno, esta es la tercera parte seguida que grabo, ¿vale? Y decir para los que no han visto el vídeo anterior o los que no han visto la saga, voy a hacer un pequeño destripe, ¿vale? Básicamente estamos en el cuerpo, en un exotraje y estamos en las profundidades del océano porque en la Tierra ha habido un meteorito. Un meteorito, una catástrofe, ya no me acuerdo. Resulta que tenemos la posibilidad nosotros, como máquinas con sentimientos, de salvar a la humanidad en forma de un arca que es tipo Matrix. Ese arca tiene que enviarse al espacio, creo, para salvarlo, pero somos copias virtuales. Entonces, de ahí la semejanza con la película Matrix. Y en el capítulo anterior, justamente, bajamos todo el abismo y nos apareció una criatura. Tuvimos una charla con Catherine sobre la muerte, sobre qué pasa con ella cuando no está la corriente dada. Todas estas cositas, ¿no? Vale, cogemos el Omnitool, que nos va a hacer falta, y lo pasamos por aquí. Y en el capítulo anterior sufrimos una de las decisiones, yo creo, más duras del juego, porque resulta que nosotros pensábamos que las copias, cuando nos copiaban, pues se quedaban en... O sea, nos hacían copias y la copia anterior era destruida de alguna forma. Error, se necesita un enlace Lumar para llamar al escalador. Vale. Offline pone. Bueno, básicamente eso. Al hacer las copias pensábamos que se destruía lo que era el cuerpo anterior o la mente o lo que fuera, ¿vale? Que éramos transferidos directamente y no había consecuencias para el yo anterior. Pero resulta que sí que las había. Resulta que se quedan dos copias. La copia no sabe. O sea, el anterior no sabe que ha sido copiado y sigue viviendo. Entonces es un poquito... que da que pensar. A ver. ¿Qué narices? ¿Pero puedo entrar o no puedo entrar? Mola. Porque estamos en las profundidades y a estas profundidades normalmente, y creo que lo digo bien, creo que nada sobrevive a estas profundidades salvo que tengas un cuerpo adaptado a tal presión. Y este extractraje mola, la verdad que mola, está chulo. Vamos a ver qué es esto. Vale. Quédate en las luces. Creo que no, Creo que te quedas hasta aquí, amigo. Final push, Ross. Almost there. We just... Vale, seguir las luces. Blue leads to Tau, es decir, te lleva a Tau, te lidera o te dirige. Red leads to the Climber, a la... Climbers escalar. Vale, tenemos que seguir las luces. Stick close to the lights. Mantente cerca de las luces. Algo malo pasa si no estoy... No quiero verlo. Yo voy a hacer un rush de estos guays. Creo que voy a ir por las azules. No me interesa nada. Vale, ya hemos visto qué pasa.
¿Habéis visto el pedazo bicho, no? Ahí arriba. Oh, las corrientes. Vamos a meter la mano aquí por si acaso estuviera algo herido. Disculpad, es que los piercings los tengo un poco. Me duele un poquito, pero bueno, seguimos. Esto es un. Vale, no es nada. Esto es lo que queda, ¿no? No queda nada. 120 iluminación. Registros de misión. Nada, estos son los peces, ¿no? Los bichos. Ese calamar seco. 22 kilos. Ballena jorobada, ¿esto qué es? Calamar. Error. Bueno, pues creo que uno de esos bichos es el malo. Vale, ¿y por dónde siguen las luces? Quiero ir a Tau, pero no, no puedo ir a Tau. ¿Tengo que volver por aquí? No, 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 no. Tengo que ir por aquí. Sí. Allá al fondo. Llego. Vale. Aquí tiene que activarse algo de alguna forma, creo yo. Este es el calamar ese que nos puede matar. Seguramente. Vale, abrimos por aquí. Él es allí al fondo. Llego. Vale. Mola mucho como está hecho el efecto de las corrientes, sin duda. Y la GTX 970 aguantando como una campeona, sin duda. Luz. ¡No! Yo creo que esto es para resguardarte, ¿no? Por si. Tan fuertes son las corrientes abajo del mar. Vale. Hijos de puta los pececillos. Que una corriente no arranque, por favor, que no arranque uno de estos. Lo estoy viendo venir ya. Vale, checkpoint, punto guardado. Vale. Aquí creo que estamos a salvo, de momento. Oh, energía insuficiente. Le damos candela. No podemos hacer nada. Como nos han tocado hasta el tope, a tope, ¿no? Ahora. Ahí está ahí. Vamos por aquí. Oh, va a tener que seguir al robot. Me lo temo, ¿no?
¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo activo? ¿En serio? Ya me han matado. Vamos para allá, compañero. No, 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 no. Qué mal rollete, qué sensación de soledad, por favor. Una sensación de agobio, claustrofobia, el saber que estar aquí solo, abajo, rodeado de criaturas. De criaturas marinas que solo quieren comerte. No corras tanto. Está muy bien recreado, sin duda. Vale, aquí hay una luz. Por allí. Pobre robot. Por aquí. Arañas, como molan. Estas arañas sí que sobreviven aquí. Flora y la fauna de lo que es el océano más profundo se desconoce en gran parte y cada día se descubre una cosa nueva, así que quién sabe si existen de verdad. Vale, luces, luces, luces. En verdad yo creo que la única parte que desconocemos de lo que es el planeta Tierra, ¿no? Las profundidades nuestras de nuestro propio océano. Vale, hay una luz. Me confundió. Pensé que era bueno. Era un tirano. Ay. Ay. Necesito recuperarme. Pues estoy muy... Empieza a ver al tío ese, madre mía, la que me espera, qué final, chicos. Agarraos bien los machos porque el final va a ser, ya os lo digo yo, bueno. Me gusta oír ese ruido cada vez que... Qué claustrofobia. Se pasa muy mal, ¿eh? Muy mal. De verdad, los que tengáis oportunidad, dinero y un buen PC, compraos este juego que merece la pena. Igual que el Lies of Fear, lo recomiendo. Y el Outlast y el Amnesia y todos los juegos que son buenos, los recomiendo, sin duda. Este juego es muy bueno, si se entiende el argumento, debe ser muy bueno, si se entiende el argumento, ya solo con la jugabilidad y con el cómo te meten en el papel es increíble, sí, es una sensación increíble. Vale. He postigado, qué feliz soy. Este gato me está dando suerte.
Vamos. And I close the door. And I miss you. No creo que le quede mucho al juego, sinceramente. Le quedará como mucho, a lo mejor entre media hora y una hora. No lo sé, digo yo, calculo. A lo que pueden ser dos capítulos más. Un capítulo más. Este es el final. Quién sabe, ¿no? Vale. Cuando se pega esos lagazos es porque está cargando. Perfecto. Si me oís hablar así un poquito más bajo es porque tengo a los vecinos ahí y son las. No sé qué hora es exactamente, pero debe ser muy tarde, las 2 o por ahí, 2:30. Sala de buceo. Hay otro como yo. No me mola un pelo, nigga. Vale, pues hay otro suelto. Pues ya no volverás a tu sitio. ¿Y alguien la ha manipulado desde aquí? A ver. Activo, el 3. ¿Puede ser este raro? A ver. Yo estoy en Tau. Sí, ahí abajo. Bueno. Hostia, no tiene cierre, ¿sabes? Imaginad la presión aquí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué suena eso? Tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y llegar hasta aquí. Vale, tengo que llegar hasta ahí. Salgo. Recto, recto, recto. Por aquí. Vale, segunda, primera. Vale. Espera, ¿respecto a qué? Todo lo que se me da que ha sido eso. Le reviento, ¿eh? ¿De ese por ahí? No, 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 no. Enciende, enciende. Vale, es la primera para allá. Por lo que ponía en este mapa, mientras va cargando. Estoy abriendo esta, la primera hacia arriba. Y vale, perfecto. Y hago un giro. Hostia, aún sigue abriéndose. Madre mía, fijaos el grosor, ¿eh? Increíble.
Creo que se haya abierto la puerta ya. Se ha metido para allá, ¿eh? Tiene que abrir la puerta esa en un momento. Sí. Tiene que abrirla. Voy a dejar esto aquí. Pasa, pasa, hombre. Compañero. Ahí te quedas. Espero que no sepa subir escaleras. Otro no. Vale, déjalo ahí que está muy a gustito él. ¿Qué ha pasado? Bueno, chicos, voy a dejar el capítulo ya por aquí, ¿vale? Creo que ha sido suficiente. Ha sido suficiente por este capítulo. Seguiremos en el siguiente, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.